Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Alcíbar. Soy Matías Déspolo. Estamos aquí. Buenas tardes a todos y gracias a todos los que están al otro lado de las pantallas en estos tiempos tan raros de pandemia global. Estamos aquí para la última sesión de un ciclo de conferencias que se llama América Latina. Se titula América Latina, Literaturas, Ciudades y Revueltas. Es un ciclo de conferencias organizado por las Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña, que parte de una idea singular, de una idea en concreto y de una constatación. Me explico muy rápidamente y presento a Daniela y doy paso a su conferencia con la que cerramos el ciclo de 8 encuentros. 8 encuentros, su mayoría de ellos han sido presenciales. No así los 2 últimos virtuales. La idea original era ver qué pasaba, qué había ocurrido en América Latina para que ese foco, ese centro de modernidad, de literario y de progreso, que eran las ciudades latinoamericanas, tomando aquel viejo concepto de la ciudad letrada del crítico uruguayo Ángel Rama, a comienzos de. Esta idea, este concepto de las ciudades latinoamericanas como motor de civilidad, de progreso, de avance democrático, de cultura sobre todo, de difusión de la cultura y de creación de un entramado social. A comienzos del siglo XXI, aquí viene la parte de una constatación, sobre todo en los últimos años, las calles, las ciudades de Latinoamérica estaban de alguna manera en llamas, ¿sí? Con una serie de revueltas, reivindicaciones, protestas, y en algunos casos incluso hasta violentas. Todo eso unido al surgimiento de distintos de nuevos movimientos sociales, indigenistas, feministas, de reivindicación de los valores democráticos en algunos regímenes que de alguna manera producían un déficit o atentaban contra algunos principios democráticos. O también de rechazo a cierto tipo de violencia económica, política o, sin ir más lejos, del narcotráfico. A partir de allí convocamos a una serie de intelectuales, escritores, militantes, pensadores, para analizar o para ver un poco esa relación entre las letras, la literatura y las ciudades en esta transformación de qué había pasado en las ciudades latinoamericanas con algunos acontecimientos muy, 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 muy puntuales. El ciclo ha dado mucho de sí, yo creo que ha formado un extraordinario mosaico de distintas realidades y sobre todo ha puesto el acento o ha ayudado a comprender de qué manera esas nuevas configuraciones sociales o esas revueltas, esas reivindicaciones que se están produciendo a día de hoy en las ciudades latinoamericanas, afectan o entran en diálogo con la literatura y con las artes. Hemos hecho un recorrido bastante completo y muy, muy interesante. Comenzamos por Argentina, Buenos Aires sobre todo, seguimos por Brasil. No quiero dejarme ninguna ciudad detrás, pero Argentina, Brasil, Chile con la revuelta de octubre pasado, México, Venezuela, Colombia, Bolivia, creo que ya sumo ocho encuentros y ahora nos toca Ecuador. De la mano de Daniela Alcíbar. Daniela es escritora, investigadora académica, crítica literaria, editora. Publicó 2 libros de ensayo para Rayos, Paisajes, Lecturas y Memorias en 2016, El silencio de las imágenes en 2017, un libro de relatos para Esta mañana diáfana también de 2016 y una novela con la que tuvo mucha, mucha resonancia y algunos premios también. Publicada, si no me equivoco, por Editorial Candaya, de aquí en Barcelona, Siberia, Premio Joaquín Gallegos 2018 y Premio Linares 2018 también.
Además de eso, Daniela trabaja como editora en la editorial ecuatoriana Turbina, forma parte del comité del consejo editorial, el comité editorial de la revista Sicórax, y si no me dejo nada en el tintero, también dirige en Quito el Centro Cultural Benjamín Carrión. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí, por poner el broche a este ciclo de 8 conferencias que nos ha dado muchas satisfacciones y esta es la satisfacción final. Ya te doy la palabra y volveré a reintroducirme en escena sobre el final para traducir o para trasladarte, mejor dicho, perdona, algunas preguntas de los internautas, público virtual, público que está ahí del otro lado de las pantallas, como querramos llamarlos, y de alguna manera cerrar un poco la ponencia y establecer algún tipo de diálogo. Pueden enviar las preguntas al chat y yo se las trasladaré a Daniela en cuanto acabe su conferencia, que lleva por título, si no me equivoco, Ecuador, levantamientos y revueltas, imágenes de lo político en la literatura. Muchísimas gracias, Daniela, y ya te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Primero, ¿sí se me escucha bien? Perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias, Matías, por la presentación. Muchísimas gracias por la coordinación de este ciclo tan rico. Gracias a las bibliotecas de Barcelona, gracias a Casa América Cataluña también por tomarme en cuenta para esto y por ponerme en este lugar de clausura que me pone un poquito nerviosa. Antes de empezar, y después de agradecer, les cuento un poquito. Bueno, primero les pido disculpas si en algún momento escuchan ladridos desenfrenados. Estoy sola en mi casa, tengo muchos animales. Hay gente construyendo y eso puede interrumpir en algún momento, pero pasará. Y contarles un poquito de qué va esta charla que he preparado. Que será un poquito hablada y un poquito leída también, porque soy muy dispersa y si me dejan hablar puedo quedarme hasta mañana divagando y no creo que a nadie le convenga. Mi interés principal es la literatura. Yo soy escritora, como dijo Matías, y soy crítica, pienso mucho en la literatura en términos teóricos. La teoría literaria es una pasión para mí. Entonces yo, y también, por supuesto, tengo posturas políticas muy, muy claras que enuncio constantemente cuando la ocasión se da. Y para mí es un conflicto, digamos, rico, un conflicto en un buen sentido, esta relación, ¿no? Entre la literatura, la escritura más precisamente, y eso que considero que es soberano, ¿no? Que no se debe a nada, que es la escritura, que no se debe nada más que cuestiones imprecisables como el deseo o el afecto, que es la escritura, y todas estos fenómenos del mundo que afectan al cuerpo de quien escribe y que lo afectan también íntimamente en ocasiones. Estos dos mundos, digamos, mis dos mundos es una novela bellísima de uno de mis escritores favoritos, un argentino llamado Sergio Chaifek. ¿Cómo estos dos mundos llegan a tocarse? ¿Cuál es el modo en que estos dos ámbitos, en que estos dos mundos se contaminan mutuamente? No creo desde ningún punto de vista que la literatura se reduzca a ser documento, a padecer la realidad como un simple documento, un simple testimonio, pero tampoco pienso que todo lo que tiene que ver con el cuerpo social, con la comunidad, con los fenómenos políticos que nos atraviesan, sean un simple afuera que tiene que quedarse ahí en su lugar, ¿no? No creo que la ficción tenga límites tan claros, tenga fronteras tan definidas. Y mi pregunta es, entonces, ¿cómo esas fronteras se difuminan? ¿Cómo esas, una pregunta para mí misma, digo, y para todos los libros que leo y me interesan, cómo esas fronteras se difuminan? ¿Cómo esas fronteras se desdibujan? ¿Cómo hay estas intrusiones de la vida en la escritura
qué formas adoptan, qué potencias ejercen, qué fuerzas representan, de qué modo se enrarecen, de qué modo enrarecen aquello que tocan, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es lo que he pretendido trabajar hoy, en parte teóricamente, pero en parte también en sentido más íntimo y más práctico, digamos. Por eso me atreví en la última parte de esta charla a transcribir una pequeñísima parte de una novela que estoy por terminar, cuyo nombre aún no decido, entonces no les voy a decir, pero que es una pequeñísima parte que tiene que ver con octubre pasado aquí en Ecuador, hace un año, hace un poquito más de un año. Entonces, bueno, esta charla tiene tres partes. En la primera me pregunto acerca de estas cuestiones entre la política y lo político y la vida, entre la escritura y la vida política y el fenómeno político. En la segunda parte me centro con un tono un poquito polémico en una novela del realismo, del llamado realismo social o socialista ecuatoriano de los años 30 y 40, llamada Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Y en la última parte me referiré a octubre y, bueno, y me voy a atrever a leerles este pequeño fragmento de esta novela inédita que entrecruza muchas cosas, ¿no? Entonces, y en la mitad voy a ir poniendo, en ocasiones voy a ir poniendo algunas imágenes que me van a ayudar a no ver mi cara todo el tiempo, y eso siempre es un alivio. Entonces, primera parte, ¿qué es lo político en la literatura? ¿Es la denuncia, el realismo empobrecido, es decir, entendido como mero reflejo de unas ciertas condiciones socioeconómicas, el único modo en que la escritura literaria puede ejercer cierto efecto político en la selva espesa de lo real? Las opciones se dirimen siempre entre el mandato del registro histórico, que implica una reducción de las potencias de la literatura al simple ejercicio de la documentación, y el dogma de la ficción como aquello que se opone estrictamente a lo verdadero. El panorama debe ser dicotómico, simple, dual, maniqueo. Es preciso que los escritores y las escritoras tomen un partido entre la reproducción de la realidad y la búsqueda de la forma justa de su imaginación. Me hago estas preguntas sabiendo que la respuesta es negativa, al menos para mí, porque quiero dar cuenta de cierto sentido común crítico que circula y se reproduce sin cesar en el campo cultural ecuatoriano, no sin activa resistencia, esto es importante saberlo, y que, como toda certeza ideológica, se presenta como verdad natural y en esa medida requiere de complejas réplicas que lo desbaraten. En términos de Jacques Rancière, lo político se ejerce siempre que se hace posible una nueva distribución de lo sensible, de lo visible y de lo decible. Es decir, cuando voces comúnmente destinadas al silencio, a la repetición o al murmullo, se toman lugares de enunciación legitimados por medio de sublevaciones estéticas, políticas e imaginarias. Es decir, cuando aquellos pueblos, grupos o individuos dejados fuera del mundo del logos, de la palabra, demuestran tener la capacidad, el tiempo y la voluntad de elaborar su propio espacio de enunciación más allá de las falacias de una democracia que se basa en la eterna presunción de que hay quienes pueden y deben hablar por la masa muda o masa rugiente, apenas rugiente en queja animal, esa élite gobernante que habita más allá incluso de parlamentos y casas de gobierno, en haciendas señoriales, urbanizaciones cerradas y cúpulas empresariales o mediáticas. Escribe Rancière: pues la política comienza precisamente cuando ese hecho imposible vuelve en razón, cuando esos y esas que no tienen el tiempo de hacer otra cosa que su trabajo, se toman ese tiempo que no poseen
para probar que sí son seres parlantes, que participan de un mundo común y no animales furiosos o doloridos. Eso es la política, digamos, en este sentido más bien reducido, que es mandato del tiempo y de la consideración a los que me están escuchando. Digamos que eso es la política. ¿Qué es, por otra parte, la literatura? Voy a remitirme a la misma perspectiva de Rancière, que a su vez se remite a los fundamentos teóricos de la institución literaria tal como la conocemos hoy, formulados por los románticos del Círculo de Jena en 1800. ¿Qué es la literatura entonces, según esta concepción? No es ni una esencia, ni mucho menos como hasta antes del siglo XIX, el saber de los letrados. La literatura es simplemente el arte de escribir. Esto quiere decir un nuevo régimen de identificación de formas de visibilidad de ciertas prácticas y de ciertos modos de inteligibilidad. O sea, más sencillamente, una cierta manera de intervenir en el reparto de lo sensible que ordena el mundo. La manera en que el mundo se nos hace visible y en que eso visible se deja decir. Las capacidades e incapacidades que ese ordenamiento manifiesta. En resumen, la literatura no estaría ligada a una esencia inmutable que podría llamarse, como se hace, al menos acá, calidad estética, como si esta fuera una entidad eterna y no una construcción histórica y cultural que ha ido cambiando con el tiempo. No es producto de una iluminación, ni de una genialidad, ni de una inspiración. Es más simplemente lo que podemos entender como arte de escribir y lo que ese arte es capaz de convertir en decible y en visible. Y que antes no era ni decible ni visible. Aquí pienso mucho en la escritura de ciertas mujeres ecuatorianas, ¿no? Que durante muchísimo tiempo estuvieron invisibilizadas o estuvieron destinadas a la escritura de poesía erótica hipercodificada, de escritura para niños, ¿no? O mística. Esos eran como los espacios que las mujeres que escribían tenían, si querían tener un lugar en el espacio público y si querían hacer visible su escritura. Ahora hay otros temas que la escritura misma de las mujeres, esta literatura como nuevo régimen, convierte en decible y invisible. Otros asuntos relativos al cuerpo, a los afectos íntimos, etc. ¿Cómo pensar entonces, si aceptamos la validez de estas caracterizaciones, una política de la literatura? ¿Cómo junto estas dos cosas? ¿Y cómo nos sustraemos a esa polarización artificial que opone la imaginación intransitiva del lenguaje a un mero uso instrumental y comunicativo que ignore su singular materialidad? Sobre todo, me pregunto cómo es que aquellos fenómenos de la realidad, sean políticos, afectivos o las dos cosas al mismo tiempo, que han abierto en el cuerpo surcos indelebles, grietas por donde se cuela un deseo y una presión y una intensidad que devienen escritura, pueden aparecer sin condicionar la ficción ni reducirla. ¿Cómo convertir, por ejemplo, el relato de una sublevación en movimiento intenso de la escritura, en puesta en juego del cuerpo en la escritura, en plasmación de un impacto íntimamente colectivo por la escritura? Aquí voy a citar a otro francés que me encanta, Georges Didier Huberman, que escribe esto, que es bellísimo. ¿Qué nos subleva? Son fuerzas, evidentemente, unas fuerzas que no nos resultan exteriores ni impuestas, fuerzas involucionadas en todo lo que nos concierne más esencialmente. Pero, ¿de qué están hechas? ¿Cuáles son sus ritmos? ¿En qué fuentes beben? ¿No podríamos decir, para empezar, que casi siempre nos vienen, sobrevienen o vuelven a nosotros a raíz de una pérdida? ¿No es cierto acaso que perder nos subleva después de que la pérdida nos aniquiló? ¿No es cierto acaso que perder nos suscita deseos después de que el duelo nos ha inmovilizado? Empecemos entonces por la pérdida. Hasta ahí la cita de Didi Huberman. El texto que acabo de leer aparece en el catálogo de la muestra itinerante Sublevaciones,
curada por el mismo Didi Huberman, entre otros, y que pude ver en el Museo de los Migrantes en Buenos Aires, frente al inmenso y gris Río de la Plata. Fue una de las últimas cosas que hice en Buenos Aires antes de regresar a vivir en Quito, después de 13 años de residencia en la ciudad argentina. En el momento en que visité la muestra, sola, habían pasado menos de 3 meses desde la muerte de mi hijo Benjamín a un día de nacer. Y ese escenario me resultaba particularmente doloroso porque apenas un día antes de entrar a terapia intensiva, mi pareja y yo habíamos estado muy cerca del museo y del río, en la oficina de migraciones, tranquilos y despreocupados, haciendo los últimos trámites para nuestro viaje de regreso. Ahora pienso qué lugares tan disímiles y hasta opuestos son la Oficina de Migraciones y el Museo de los Migrantes, cómo en ellos se articulan discursos tan contrapuestos en términos políticos y afectivos. Discursos y experiencias tan contrapuestos en términos políticos y afectivos. El paisaje fluvial en el que se sobreponía gris sobre gris en esa última vuelta solitaria ejercía sobre mí un dolor intenso y puntual sobre el lugar donde quedó marcada la cesárea. Ese río, este cuerpo, esos árboles actualizaban una pérdida brutal e incomprensible, desoladora, que lleva la imaginación al límite de sus capacidades. Cuando entré al museo, me encontré con ese texto que acabo de desleer y sentí, o siento ahora que lo recuerdo, que a veces el encuentro fortuito expresa verdades salvadoras. La pérdida subleva, la pérdida suscita deseos nuevos. Esos deseos no reparan la pérdida, pero la transforman, la hacen mutar, y la forma de esa mutación se traduce en sublevación, rebelión, revuelta, insurrección. Ahí les dejo algunos de los, les voy a ir poniendo algunos de los, de las obras que pude ver en esa muestra de Didi Huberman. Muy, muy, muy preciosas. Este es de Abraham Regino Vigo, del mismo, La Huelga se llama esta obra. Este es de esto que vimos ahora es de los años 30, creo que es 33 de este, 35 esta otra. Esto es Marcelo Brodsky, de alrededor de los 60, del año 68. Más Brodsky. Estas son de los años 80, fotografías de Eduardo Longoni, madres de Plaza de Mayo siendo acosadas por las fuerzas represivas. Adriana Lestido, las madres cuando eran muy jóvenes. La muestra que vi esa tarde estaba compuesta de estas imágenes y otras muchísimas y otros objetos también, diversas expresiones, digamos, de sublevación en el arte, de rebeliones populares, de formas colectivas de la sublevación y la rabia. Y sin embargo, Didi Huberman, en ese espacio privilegiado que era la entrada a la muestra, enuncia un pensamiento sobre estas imágenes de la rebeldía desde una retórica íntima. El lenguaje modesto e inclasificable de la pérdida y el deseo, que inquieta las certezas y propicia un nuevo paisaje en el mundo, una nueva distribución de lo sensible, lo visible, lo decible, y agrego yo atrevidamente lo sentible. Esta enunciación teórica y afectiva difumina los límites entre el adentro y el afuera, liga, vincula, enlaza el lenguaje que dice lo individual con una posible lengua común de la pérdida colectiva y así desarma la suposición ideológica
me interesa mucho insistir en que es una suposición ideológica, de que el único modo de vivir la pérdida y luego la sublevación del deseo sea una posibilidad exclusivamente individual, potestad absoluta de un genio iluminado y clarividente, que es la figura romántica vetusta, pero predominante aún en el campo cultural ecuatoriano. ¿Cómo ocurre ese pasaje, esa diéresis, diría Jean-Luc Nancy, entre el afuera y el adentro, entre el yo y su disolución en lo común, entre la palabra como herramienta de poder y el rumor como devenir menor de la virilidad logocéntrica y autosuficiente? Esa es, en resumen, la articulación sobre la que me pregunto hoy aquí. Ahora paso a una segunda parte. Hace 2 días, el 15 de noviembre, se cumplieron 98 años de la masacre de obreros perpetrada por el Ejército Nacional por orden del presidente José Luis Tamayo en Guayaquil. El 15 de noviembre de 1922, la primera huelga general de trabajadores se tomó las calles del puerto principal del Ecuador para exigir algo que hoy podría sonar básico y evidente, pero que sigue sin serlo, gracias a las avanzadas neoliberales de precarización de la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Jornada laboral de 8 horas y sueldos dignos. Esa era la demanda. El resultado fue una masacre inclemente de los cuerpos obreros desarmados por parte de las fuerzas represivas y a las órdenes de un gobierno debido a las cúpulas de poder. Cientos de trabajadores fueron asesinados y sus cuerpos, después de haberles rajado la panza para que no flotaran, fueron echados al río. Las cruces sobre el agua es una novela del realismo social escrita por Joaquín Gallegos Lara y publicada en 1946. Por mucho tiempo, el realismo social ha sido, con respecto a esta novela y a otras, sobre todo un modo de mirar, una grilla y una cuadrícula. Digo un modo de mirar, no de leer, porque en este caso lo que ocurre es que la materialidad del lenguaje, eso que la modernidad literaria nos hizo identificar como el hueso de la escritura en contraposición al lenguaje comunicativo, ha sido completamente obturado a favor de una lectura frecuentemente prejuiciada que tiene en su base la excusa del realismo social. Es una excusa en este punto el realismo social. Acá les voy a compartir brevemente una imagen de la manifestación, bueno, está un poquito pixelada, disculpen, de la huelga, digamos, del 15 de noviembre del 22, y una de las primeras portadas de las cruces sobre el agua. Decía entonces que me refiero a un modo de mirar, no de leer, porque en este caso lo que ocurre es que la materialidad del lenguaje, disculpen que me repito un poquito, pero como estaba un poco enrevesada la sintaxis, prefiero repetir. Lo que ocurre es que la materialidad del lenguaje, eso que la modernidad literaria nos hizo identificar como el hueso de la escritura en contraposición al lenguaje comunicativo, ha sido completamente obturado a favor de una lectura frecuentemente prejuiciada que tiene en su base la excusa del realismo social. Vuelvo a estar yo. Quiero decir que parte de la crítica hegemónica ecuatoriana, cuya afiliación política es la derecha, se resiste a leer una novela como Las cruces sobre el agua porque le basta mirarla como un elemento más de un realismo social que a veces ciertamente redujo la escritura literaria a representaciones estereotipadas y maniqueas. No lo voy a negar eso tampoco. Un ejemplo de este tipo de miradas la encuentro en un texto bastante difundido del escritor ecuatoriano Leonardo Valencia, que se llama El síndrome de Falcón, que fue publicado en 1998. En él, Valencia hipotetiza que el problema de la literatura ecuatoriana es que padece un síndrome,
un síntoma, una dolencia, un impedimento. Como Juan Alberto Falcón siente que debe cargar con un peso innecesario. Por eso se llama el síndrome de Falcón. Juan Alberto Falcón fue el hombre que por más de una década llevó en sus hombros al autor de Las cruces sobre el agua, Joaquín Gallegos Lara, que por una enfermedad congénita desarrolló una discapacidad que le impedía caminar. Falcón llevó a Gallegos Lara sobre su espalda y así posibilitó, en ese agenciamiento, que el escritor pudiera asistir a marchas, reuniones políticas y literarias, fiestas, paros y rebeliones. Eso, que desde otros puntos de vista, podría pensarse como agencia de los cuerpos, políticas del cuidado, articulación de fuerzas, expansión afectiva del sujeto, en el ensayo de Valencia se retrata con la gesta explícita, además de desideologizar la literatura del país, como un síndrome, una enfermedad, una dolencia que impide a los novelistas ecuatorianos despegar en vuelo individual, llegar al máximo de sus posibilidades creativas. Lo curioso es que en ningún momento de ese ensayo, que tiene como centro la figura desvalida, impedida, discapacitada de Gallegos Lara, y digo todas estas palabras entre comillas siempre, Valencia se detiene por un instante a leer ni una sola línea de la obra escrita por el autor guayaquileño. Un artilugio retórico y una enunciación política tan obvios, los de usar a un sujeto que escribió como símbolo de un peso y una carga, sin detenerse ni por un momento en lo que escribió, sino reduciéndolo tajante y radicalmente a su imposibilidad de caminar, y al amigo que lo cargó por la ciudad convulsa como el enfermo agente pasivo de esa carga, me hizo pensar que tal vez yo me debía una relectura de Las cruces sobre el agua, después de más de 20 años, tal vez 25, después de una primera lectura que también estuvo marcada por el glosario consabido del realismo social, que califica sin discriminar singularidades según una tosca política de los géneros, sin atender a la escucha de los mismos principios que esa mirada crítica propugna, a la materialidad del lenguaje, a las estrategias narrativas, a los recursos estéticos, a las texturas, a los giros, a los personajes, a los paisajes, a los deseos de esos textos, para ensayar una lectura más atenta, más dispuesta al encuentro de unas rarezas en la retícula sin duda previsible del realismo social, que al reconocimiento automático de prejuicios políticos alrededor de un grupo heterogéneo y dispar de textos poéticos. Me pregunto yo cómo se le podría llamar a ese síndrome. Me sorprendió en esta feliz relectura de Las cruces sobre el agua encontrarme con un relato vigoroso, polifónico, trabajado finamente, como acompañando la vida de unos personajes desde su infancia. Negros, montubios, zambos, blancos, ricos, pobres, artistas, mecánicos, panaderos, aparecen y desaparecen del relato según un sistema de elipsis muy eficaz, que da cuenta con eficacia, bueno, y me repito un poquito, del paso extraño de la vida, de la sucesión de amores y desamores, decisiones vitales alrededor de la guerra, de la vocación, de la amistad, del recuerdo, del deseo. Esperaba encontrar un retrato tosco y estereotipado de un grupo de héroes de papel dispuestos a luchar por el pueblo mudo y masificado, y encontré el tejido fino y potente de unos espacios, unos barrios, unos suburbios que llevan consigo, por imposición de cierta crítica autorizada, la marca de la pobreza estética congénita. Y entonces no puedo dejar de pensar sobre lo que dice Rancière. La literatura desde 1800 es un régimen nuevo que modifica aquello que es decible y visible, y así crea nuevas distribuciones de lo sensible. La crítica que se rehúsa a leer críticamente, justo, novelas como Las cruces sobre el agua, porque le basta con echarlas al cajón del realismo socialista, enemigo de la imaginación estética, siempre dependiente en esta perspectiva sobre el mundo del genio creador e iluminado, lo que dicen en el fondo, o no tan en el fondo,
es que toda escritura alrededor de personajes como Alfredo Valdeón, uno de los protagonistas de la novela a la que me estoy refiriendo, un panadero por herencia, pero viajero empedernido, reacio al estudio y a las letras, pero capaz de una infinita nostalgia fundada por el abandono de la madre en la infancia, por el olor de la madre que lo dejó demasiado pronto, pero nunca pudo olvidar, está condenada simplemente a la pobreza estética. Me pregunto si no es este un argumento ideológico. Es imposible escribir la revuelta, la sublevación, la insurrección, sin caer en el mero documento, en la literatura como padecimiento de una realidad empobrecida y estereotipada, sin renunciar a las fuerzas de la ficción, a la imaginación estética, a las extrañas, íntimamente ajenas texturas del deseo. Eso me pregunto yo. Las cruces sobre el agua es sin duda una novela del realismo, eso es así. Y una breve porción de ella, casi hacia el final, está dedicada a la representación de la huelga general de trabajadores del 15 de noviembre de 1922. Que las imágenes de la crueldad y el ensañamiento de las fuerzas represivas contra el pueblo desarmado resulten, aún hoy y especialmente hoy, tan veraces y tan elocuentes, es sin duda un asunto menor si creemos, como es mi caso, que la literatura ostenta, como diría Barthes, el poder de un lenguaje inútil, que se hace desear como un fetiche por su forma de ocupar el espacio y de aparecer ante la mirada, por su modo de aparecer más acá del sentido, sin deudas con el significado. Y sin embargo, me cuesta ignorar que esa pequeña parte de la novela, porque es una parte muy pequeña, no es toda la novela, ni mucho menos, que esa pequeña parte de la novela, de una crudeza y un dinamismo que no carecen de todos modos de eficacia estética, de profundidad afectiva y de destreza técnica, no resume al relato entero ni lo contiene. Más aún que la escritura que avanza y retrocede, que muestra y oculta, que fantasea y afirma, que recuerda y olvida con vigor y soltura admirables, más admirables porque llevamos décadas escuchando sobre su supuesta pobreza estética, me cuesta creerme que esa escritura móvil y bella pueda ser solo, mezquinamente, el símbolo de una carga, de algo que hemos de quitarnos de encima para ser cosmopolitas, verdaderos novelistas, a la altura internacionalista de un mercado que queremos que nos reconozca, para dejar de ser periféricos, para pugnar como sea un espacio de centralidad, borrando forzosamente todo giro local, ocluyendo cualquier geografía reconocible, reciclándonos en el mundo globalizado, pasando de cualquier referente por miedo a la pequeñez, a la intrascendencia, a la insignificancia, a la fugacidad, aunque en ese referente se concentren nuestros afectos, recuerdos y deseos, aunque esa materialidad que las escrituras cosmopolitas y pretendidamente universales quieren borrar de nuestro mapa literario, puedan dar cuenta mejor que cualquier destreza impostada del siempre extraño y ajeno deseo que nos hace sentarnos a escribir. Les leo un pasaje corto de Las cruces sobre el agua. Perdón. Esa novela que me enseñaron a leer como la tosca manipulación ideológica de un impedido, estoy citando, que sigue marcando nuestros complejos y traumas estéticos. Cito a Gallegos Lara. Negro y blanco, blanco y negro, sacudiéndose las figuras hasta hacer doler los ojos, aumentando a cada rato la cara risueña e inteligente de especiales bigotillos. Chaplin pisó cucarachas, recibió pasteles y jarabes en la cabeza, atravesó los pies haciendo caer a gordos y policías y dejó de su paso fugaz la tristeza ligera que causa el reírse mucho. Margarita y Felipa lo hicieron a carcajadas, entrelazadas las manos, apretándose con las de sus enamorados. Hasta ahí la cita. Aquí, sin duda, el texto habla de la modernidad, del cine como novedad, del espíritu de los tiempos y de algunas cosas más. Pero también, y mucho más íntimamente, habla de una aparición, de esa cara risueña aumentada por los primeros planos, en un lenguaje, o por el zoom, no, por los primeros planos,
en un lenguaje que aún no se entiende bien, de una cierta ternura que genera ese rostro que se muestra y se oculta como por arte de magia. Y sobre todo habla en presente de un futuro ya consumado. La ligera tristeza que causa reírse mucho, dice el narrador. Esa nostalgia inasible, las manos de las hermanas entrelazadas en plena carcajada, aunque una morirá y la otra tendrá un destino aún más trágico. La aparición titilante del cuerpo y el rostro de Chaplin ante ellas, negro y blanco, blanco y negro, instala en el presente de la narración el espacio de una ternura, de una risa, de una alegría, el instante fugaz, irreductible a los destinos, que hace pensar que lo político de la vida es abrirse espacios de goce, de olvido, de vitalidad empecinada, pase lo que pase después. Finalmente, paso a la última parte de esta charla, que se va a concentrar en el mes de octubre de 2019. Le decía a Matías y a Pau hace un rato, antes de que empezara esto, que la chispa de la insurrección que se regó por toda América Latina el año pasado se prendió en Quito, y eso nos genera mucho orgullo y mucha nostalgia también a la vista de un octubre que nos encontró encerrados por la pandemia. En octubre del año pasado se movilizaron las nacionalidades indígenas hacia la ciudad de Quito. Desde mi punto de vista yo soy una persona relativamente joven, de todas formas, como testigo de algunas manifestaciones previas, ninguna tan grande como esta, siento que hubo un cambio cualitativo en esa movilización, en la medida en que las lideresas mujeres estuvieron muy presentes, con un lugar de enunciación que sin duda se han ganado no fácilmente. Y el papel de las mujeres que las seguimos también fue central. La potente articulación del discurso político. El paro no se terminó, sino hasta que la dirigencia indígena exigió, sin posibilidad de negociación en ese caso, que la discusión sobre el decreto 889, que era el que se estaba exigiendo derogar, de precarización de la vida de todas las personas, se discutiera en términos políticos y económicos e históricos en vivo por la televisión para todo el país. Y tuvieron que acceder. Y cuando tuvieron que acceder, todos y todas en este país vimos, algunos muy emocionados, como es mi caso, otros muy enojados, la superioridad intelectual, ética, política de la dirigencia indígena. Para mí, al menos hablo desde mi individual punto de vista, eso fue una lección histórica, una cátedra y una posibilidad nueva, justamente un nuevo reparto de lo sensible. Les voy a mostrar unas pocas imágenes de ese gran momento, de esos 12 días de octubre. Esto no es. Bueno, perdón, antes de eso, estas son algunas imágenes. La novela de Gallegos Lara se llama Las cruces sobre el agua, porque como fueron echados al río cientos de cuerpos que nunca sus familiares pudieron recuperar, se pusieron cruces sobre el agua para que tuvieran sepultura de algún modo. Y todavía hay personas que siguen poniendo casi 100 años después cruces sobre el agua el día 15 de noviembre. Estas son un par de imágenes que no están tan buenas, perdón. Bueno, estas son las imágenes que les quería mostrar, imágenes del paro nacional de octubre de 2019 en Quito, que como digo, fueron la chispa que luego encendió en toda América Latina. Estas imágenes que les estoy mostrando ahora son de David Díaz Arcos. Esta, bueno, es una imagen que recorrió el mundo, ¿no? Y que es muy hermosa porque tiene en su centro una mujer indígena que por varias razones es importante. Esta que sigue es de Javier Morales.
Esta es de Jonathan Rosas. Andrés Yepes. Karen Toro, que hizo unas muy buenas imágenes de las fuerzas represivas, desplegadas como nunca antes, en un nivel de fuerza, en un despliegue de poder impresionantes. Esta también es de Karen Toro. Las mujeres en la marcha del 13, los mítines políticos. Esta es de Rodrigo Buendía. Esta también. Estas son de Paco Salazar. No, perdón, esta también es de Rodrigo Buendía. Estas son de Paco Salazar. Esta última es de Florencia Luna y es Patricia Yayico, la mujer que venga adelante dirigiendo esta histórica, emocionante marcha de mujeres del 13 de octubre, que partió con pocas desde el Parque del Arbolito, que fue el centro neurálgico del paro, y se fue haciendo cada vez más grande, y dio una vuelta muy grande por la ciudad y terminó siendo de cientos de personas. Y fue dirigida por mujeres. Y una marcha de mujeres, digamos, donde aprendimos también nosotras a seguir, ¿no? A seguir y a no apropiarnos, como también ha sido un error histórico, de las consignas de quienes han puesto siempre el cuerpo, de quienes han puesto siempre el cuerpo, la sangre, ¿no? Para defender derechos que son de todos y de todas. No sé, ¿se está viendo la pantalla o se me está viendo a mí? Ok. Bueno, y para finalizar voy a leerles eso que les había dicho, un muy pequeño pasaje de una novela que entrelaza muchas cosas del archivo familiar. Ok, bueno, perdón, hubo un problema técnico, parece, se colgó la emisión. Así que voy a empezar. Ay, ¿se me escucha? Me están diciendo por WhatsApp que estoy sin audio. Ah, ok. Ahora tienes audio. Continúa, Daniela, perdona. Ok, disculpen, voy a repetir que hubo un problema con la emisión y que voy a empezar con el tema de, bueno, con este pequeño fragmento de novela inédita que está por ser terminada y que mezclaba archivo familiar, el tema del linaje, crisis personal, amorosa, amistad y también revuelta y también desencanto político para un poco ensayar en la escritura estas preguntas que me he venido haciendo durante toda esta charla. Entonces empiezo con este fragmento. La revuelta es una cuestión del presente. No puede heredarse, no conoce la continuidad. Es un puro movimiento, la pisada sobre la tierra marcando la señal de una huella amiga, la emboscada, el cuerpo a cuerpo, el sitio. Avanzar unos metros y luego retroceder, o a veces avanzar y avanzar hasta lograr convertir algo en cenizas, las cenizas del nuevo comienzo. Pero luego, ese nuevo comienzo puede ser que se pasme como un aborto espontáneo, sin nacimiento.
Entonces, el atletismo de la revuelta, como el movimiento de un cardumen suboceánico, se dirige hacia el siguiente monumento, hacia la próxima concentración del símbolo, para reducirlo a escombros. Solo de la ruina nace lo nuevo. Esto lo sabe la revuelta, pero su movimiento es un pertinaz empecinamiento hacia adelante, un metro y otro, para luego volver. El retroceso es la creación del espacio para el nuevo impulso, y en esos pocos metros perdidos en la inmensidad del universo entero, se juega la vida de la revuelta. Vida impersonal, miriada, bandada, cardumen, nube transitoria pero real. No se deja arrebatar las palabras, pero desconfía de todos los significados. El cuerpo a cuerpo es por la posibilidad de torcer el sentido, interrogar lo que es y el hecho de ser. Ha tenido que mutar hacia la renuncia de los ideales del desarrollo. La revuelta se inaugura cada vez, nace de nuevo con una testaruda convicción de muerte. Sus propias cenizas son también necesarias para la invención del nuevo día. Esa muerte no es olvido por una vez. Es transición al cuerpo sin órganos, al cuerpo punto de fuga, móvil cuerpo sin jerarquía, muriendo en un rincón y naciendo otra vez en otro, sin fin, sin cabeza. La revuelta es del cuerpo paisaje, expandido, desplegado, intenso, como el rostro de Rugendas atacado por los rayos. En su carne se dispersan desiertos vivos, marcas de la luz, cintilan corrientes, como en esos planos satelitales que muestran el movimiento espiralado, vectorizado, furioso, calmo, errante, indescifrable de las corrientes marinas. Fuerzas anómalas pero verdaderas, las derivaciones espaciales de una vida múltiple, la vida de la revuelta. En ella, cada movimiento se agota en sí mismo y a la vez se asocia por pura vecindad con el que le sigue. No es una continuidad ni un desarrollo tanto como es un contagio. Se dice de la rebelión que no piensa, pero esto es cierto solo en la medida en que el pensamiento se entienda como el proceso iluminado de una mente maestra, que habita otro reino que el del cuerpo, y desde ese lugar ordena y dispone, en su fría soledad razonable, lo que un cuerpo es o no es capaz de hacer. La revuelta piensa, aunque de otro modo. Pensamiento dérmico, corporal, múltiple, colectivo, solo en la medida en que eso no implique una suma de individuos, de sujetos, sino una interminada diéresis de cuerpos, abiertos, dispuestos a la contaminación, a la polinización de un pensamiento en germen, semilla de futuridad en el presente. Eso es también la amistad, que más podría ser que una diéresis, el instante preciso en que en la fractura de lo que es se inserta, sin aspavientos, la gozosa presencia de lo otro, tan extraño que fascina, que así colado en la grieta de una subjetividad al fin dispersa, difumina su propio estamento y se confunde, y confunde todo. Es octubre. Hace un año la ciudad se había paralizado porque la revuelta encontró su más diáfano presente. El inmenso cuerpo sin cabeza quiso poner a las certezas en estado de ceniza. Mis amigas y yo entramos al engranaje del atletismo de la insurrección con feliz convencimiento. Pase lo que pase, ese era nuestro lugar. Y encontramos una hermosa ciudad sitiada por el advenimiento del presente. No importaba estar abocado al fracaso, saber bien al fondo que nuestra historia, la de lo humano, es una historia de derrota. 20 años antes, surcaba caminos sembrados de hogueras, pedradas, rostros encapuchados, en busca de un destino modesto pero decisivo, y equívoco pero imprescindible, el punto final y el principio absoluto de una de las curiosidades que han regido mi vida, todo lo relativo al despertar, que es el sexo. Ahora nos movía también el deseo, pero no era yo sola salvando obstáculos con la meta puesta en una pura evocación que encontraría su perfecto naufragio en la casa del roquero. Éramos nosotras y nosotras entre miles, formando un cuerpo deseoso de presente germinado de futuridad. El futuro de la revuelta solo se puede decir hoy. La ciudad era para caminar y en las calles se escuchaba otra lengua, desconocida pero familiar, los rostros indiferentes en los que no cabía ninguna condescendencia, ninguna gratitud.
nada de eso que nos hubiera hecho sentirnos un apéndice apenas del inmenso cuerpo insurrecto. No se agradece lo que uno es, solo se lo vive. Y corrimos de las bombas y nos acoplamos a la turba, fuimos la turba durante 12 días sin cansancio. Al final del primero de esos días, después de haber corrido entre la estupefacción y la ira, atacadas por el trucutú que hacía la cuenta regresiva por altavoces en inglés antes de lanzar su bomba. Beware, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va la bomba, corren los cuerpos, se agrupan tras las esquinas. Unos lanzan piedras arrancadas de la vereda, del muro. La ciudad también se subleva. Al final de ese primer día, bailamos en la casa de María, inyectadas de algo que aún nos era desconocido y que se iría desplegando con paciencia en los días por venir. Bailamos con la euforia de los nuevos comienzos, brindando porque la vida había decidido otra vez poner en marcha a uno de los cuerpos que la componen, para hacer cenizas todos los antros del poder. En el fondo, quizá un desánimo, alguna oscura decepción, recordar a los padres y a los tíos revolucionarios y ahora cómodamente perdidos en ensoñaciones etílicas y música protesta, con los mismos adornitos del Che Guevara ornamentando los estudios, las salas, los comedores, aún quizás soñando, se les puede creer, con el cumplimiento de la profecía, el triunfo del proletariado, el definitivo triunfo de la historia. Pero tan al fondo que era imposible saberlo en ese momento, irrigado de un frenesí compartido en el baile, en el abrazo, en la declaración de amor. Eso es todo. Muchas gracias. Bravísimo, Daniela. Se me escucha, ¿verdad? Bravísimo. Realmente te felicito porque ha sido un fragmento muy, muy bello y es una novela que promete, esperemos que pronto la podamos leer. ¿Verdad que se me escucha, no? ¿Sí? Yo tenía algunas preguntas, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dar paso mejor a las preguntas del público porque van casi en la misma dirección. Okay. Tiene que ver con la operación que has hecho muy, muy inteligente, sobre todo en la segunda parte de tu ponencia. A propósito de esa manera de leer el llamado realismo socialista, realismo social de buena parte del siglo XX en la literatura de Ecuador, por cierta facción o parte de la crítica literaria ecuatoriana o del sistema literario, ¿cómo leía esa estética determinada? A partir del libro de Leonardo Valencia, del ensayo de Leonardo Valencia, El síndrome de Falcón. Yo tenía varias preguntas al respecto, pero voy a dar paso a la pregunta de, si me dejas, bueno, en el chat por supuesto que hay muchas felicitaciones y te agradecen mucho tu ponencia y tus reflexiones. Nelly Carrillo, excelentes reflexiones, felicitaciones. Zona, no sé si es se identifica como Zona, belleza la relectura de la novela de Gallegos y demás comentarios en la misma línea. Todos de agradecimiento y realmente fueron muy, muy profundas y muy bellas las reflexiones. Pero, por ejemplo, tenemos a Agustín Villavicencio que apunta a las mismas dudas que me surgían a mí a propósito del síndrome de Falcón, porque uno ya estaba tentado a pensar, caramba, aquí hay una falencia de la crítica literaria, me parece que el síndrome es otro, de signo contrario, y lo padecen buena parte de los letrados, para ponerlo de alguna manera, de los críticos o de los académicos que leen esa parte de la literatura ecuatoriana tan rica y que se podría tomar esa herencia, lo ven como una carga, lo ven justamente al revés y no en su valor estético y en su valor, digamos, literario en sí. Y entonces pregunta Agustín Vicencio, ¿esta lectura sobre el diagnóstico de Valencia es sintomático del escenario institucional de la crítica literaria de Ecuador? Y completa la pregunta, ya que el mismo Valencia rescata a José de la Cuadra en el mismo libro. Además, en su última novela también tiene también una inscripción política en los efectos de las represiones históricas. Sí, hay una cuestión que yo no puedo dejar de identificar como política. Uh-huh.
en este tipo de digamos, el texto de Valencia, el síndrome de Falcón, es un texto que digamos, es extremadamente ideológico, ¿no? Incluso en la idea de reducir a Gallegos Lara a su discapacidad, digamos, a que y nombrarlo como el, digamos, que él sea prácticamente el que da el nombre al síndrome al que se refiere, pero que no haya ningún tipo de análisis de su obra literaria, sino que se remita absolutamente a su imposibilidad de caminar, a mí me resulta absolutamente político eso, ¿no? De hecho, me parece totalmente político y no estético, porque justamente lo que no está poniéndose ahí en cuestión es la calidad estética de la obra de Gallegos Lara. Hubo un debate, digamos, Gallegos Lara era un hombre muy politizado que tuvo ciertas declaraciones desafortunadas, como las puede tener cualquier escritor en el calor del momento, contra el escritor Pablo Palacio, que es nuestro gran vanguardista, ¿no? Y esa terminó siendo, digamos, no ha sido en ese ensayo de Valencia el objeto de una reflexión sobre la historia de los debates en el Ecuador, que sería una vía riquísima para pensar qué pasó entre vanguardia y realismo, a qué excesos llegaron las declaraciones de los representantes del realismo socialista. O sea, eso da para mucho, ¿no? Pero no, tampoco hay eso. Lo que hay es una reducción absoluta de la figura de Gallegos Lara a una carga que vendría a ser una carga metafísica prácticamente, de la que nosotros nos tenemos que librar para no sufrir con este bendito síndrome de Falcón. Entonces, cuando yo leo la novela de Gallegos Lara, digo, pero ¿y qué, digamos, y dónde quedaron estas 300 bellísimas páginas de una novela que de hecho es una novela realista, pero eso no lo vamos a negar, pero que se la ha reducido a nada, se la ha reducido a no tener ni siquiera una línea de análisis en un ensayo que se basa en la figura de Gallegos Lara, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, a mí me sirve esto para preguntarme, hasta lo que decía al principio, ¿no? ¿Hasta qué punto la representación de ciertos fenómenos sociales locales o de actualidad o qué sé yo, anula absolutamente la posibilidad de esto que Leonardo Valencia y muchos otros críticos señalan como la calidad estética, como el vuelo imaginativo, como el poder de la ficción? Me parece que en la novela de Gallegos Lara eso está, digamos, trabajado con un vigor y con una delicadeza y con una belleza que no entiendo cómo es que se han soslayado. Entonces, incluso cuando muchos críticos de esta línea rescatan, entre comillas, ¿no?, a José de la Cuadra y a otros realistas, lo hacen siempre como en la medida en que pudieron extraerse del realismo, ¿no? No hay una operación de ver en las operaciones del realismo la posibilidad de una extrañeza con respecto a consignas políticas, a estereotipos, ¿no? Y yo dije, mientras hablaba, decía, no voy a decir que el realismo socialista o el realismo social ecuatoriano no cayó en estereotipos terribles, digamos, uno lee Guasipungo y dice, bueno, o sea, los buenos contra los malos, pero en otras muestras del realismo no ocurre eso. Esto lo estudió Alicia Ortega, que es una excelentísima crítica literaria ecuatoriana, justamente también en debate con Leonardo Valencia y con otros críticos, digamos, en que decía, bueno, vamos a leer el realismo, basta de ponerlo en una grilla, digamos. El realismo dio para que Lukács, Adorno, Brecht y un montón de personas muy importantes para la historia de la teoría literaria se sienten a pensar, se pongan a discutir entre ellos, a contradecirse. El realismo no es una sola cosa, ¿no? Y creo que es en esta contraposición, digamos, entre realismo y creación, entre realismo y calidad estética, hay un componente político bien importante. No porque yo me ponga a defender el realismo, ni mucho menos, sino porque se siente ahí, digamos, está muy presente en el momento en que se reduce a Gallegos Lara a ser
una carga por no poder caminar y no se dice una sola palabra sobre su escritura. Me parece que es muy elocuente eso y creo que es un enunciado que está bastante difundido aquí y que merece, por la calidad de por la estatura del crítico que es Leonardo Valencia, se merece un debate, una respuesta. Uh-huh. Una respuesta que no es que no haya tenido. Ya por mi mayor ejemplo ahí es Alicia Ortega, pero bueno, hay que seguir alimentando. A veces aquí en Ecuador pensamos que discutir es una grosería, pero creo que sin discusión el campo cultural se hace cada vez más pobre, ¿no? No me puedo reprimir a hacerte una pregunta yo, pero voy a hacer lo mismo, voy a ponerme de excusa para trasladarte otra pregunta más del público, pero es que yo siento que, sobre todo con el fragmento que has leído, que tú sí, de alguna manera, das completamente la vuelta a esta hipótesis o a esta tesis de Leonardo Valencia, y tú sí aceptas esa herencia y tomas lo mejor de Joaquín Gallegos Ladas y tratas de representar aquello irrepresentable, que sería la revuelta o la dimensión político de lo social, desde otro plano, desde el plano más afectivo, desde la experiencia, desde la pérdida y el deseo, como bien trabajabas en tu ponencia. Digamos, hay maneras de articular eso y de trabajar con eso, con lo político, y crear literatura a partir de allí, ¿no? Sin caer en grillas y en arquetipos maniqueos y en cosas sin valor estético, digamos. Uh-huh. Tú eres una muestra palpable de eso, flagrante. Bueno, gracias. La verdad es que yo trabajo, sobre todo, digamos, mi trabajo de ficción tiene que ver con las escrituras del yo, o escrituras de vida o autobiográficas, como sea que las querramos nombrar, que también son bastante denostadas por cierto sector de la crítica, ¿no? Y que ha traído declaraciones más que desagradables alrededor de ella. No precisamente mi trabajo, sino el trabajo de ciertas mujeres que trabajan alrededor de sus afectos, de sus cuerpos, de sus experiencias. Uh-huh. Digamos, domésticas, pequeñas, ¿no? Mínimas. Y yo me animé a escribir un poco esto porque para mí la experiencia de octubre pasado fue una experiencia íntima, fue una experiencia del cuerpo movido por unos afectos, no sé, es difícil de explicar porque decir colectivo suena a veces un poco demagógico, ¿no? Pero de un cuerpo que se puso en común, digamos. Que se puso en común y que movilizó unos afectos relacionados con la insurrección que siguen calando, ¿no? Entonces ahí yo pienso que el desafío no es sustraerme a estos fenómenos prosaicos de la vida, sino encontrar en la práctica corporal, que es la escritura, el mejor modo de tratar de mostrarlos, porque lo que no debe hacer la escritura desde mi punto de vista es representar, ¿no? Cuando ya represento, ya reduje. Lo difuminado, lo diseminado, lo inasible de la experiencia, de la experiencia. A un código, ¿no? A un código reconocible. No quiero hacer legible, no quiero hacer comunicable. Quiero mostrar esa extrañeza de la experiencia que a mí esta cuestión me generó. Ese es el desafío. No decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto porque esto es representar la realidad. No, es justamente descomponer los signos de la realidad para que se acerquen más a la experiencia íntima, que es irrepresentable, y luego tratar de ponerlos en ese código de representación que es el lenguaje. Ese es el desafío, digamos, más complicado de quien quiere escribir lo íntimo, ¿no? Exacto. No solamente es ni lo íntimo ni lo imaginario, son solamente cuestiones de esta concepción de la ficción hiperconvencional, que es lo que se opone a la realidad. Hay muchas aristas ahí para trabajar y para pensar más a profundidad, ¿no? Sí, de alguna manera como si fueran la otra cara de la moneda del desconcierto de la extrañeza que nos produce la vida o la experiencia cotidiana o la experiencia política. La experiencia siempre es inaudita, ¿no? La experiencia es imprevisible y el lenguaje es un código totalmente estereotipado que está hecho para... Entonces ahí es el choque,
Es ahí verdaderamente el choque. Toda experiencia es inaudita. No es que la experiencia de la insurrección es una experiencia estereotipada y por lo tanto, toda experiencia es inaudita si es que es auténtica, ¿no? Entonces ahí está el desafío, ¿no? No es que la imaginación tiene que ver con rechazar todo lo que tenga que ver con lo local, con lo actual, con lo, digamos, si es que la insurrección deviene extraña e íntima e inaudita, ya se sustrajo de lo actual, ya es anacrónica, ¿no? Uh-huh. Y la escritura lo que tiene que hacer es potenciar lo anacrónico de la experiencia. Por supuesto, uh-huh. yo no me interesa una literatura que esté ahí para documentar, testimoniar y dar consignas. Por supuesto que eso no me interesa. Pero justamente, por ejemplo, en Las cruces sobre el agua, lo que me sorprendió fue eso, la fuerza con que aparecían los recursos para enunciar, por ejemplo, el recuerdo, ¿no? Como uh-huh. Alfredo Valdeón, que es el protagonista, digamos, podríamos decir el héroe de esta historia, pierde a su madre prontamente porque lo abandona, y cómo ese recuerdo aparece de modo súbito, intempestivo, al modo en que aparece efectivamente el recuerdo, de forma arbitraria, ¿no? Para enrarecer todas estos escenarios en que se mueve el personaje, ¿no? Cómo uh-huh. aparece de súbito, cómo el narrador se rehúsa a dar explicaciones, cómo se rehúsa a dar como consignas, ¿no? Claro. Entonces digo, aquí hay una lectura que está faltando, no que está faltando porque no es que yo sea la primera en hacerlo, hay una lectura que está escamoteada, que no se hace. Porque es una obra que difumina las certezas, y las lecturas que se le aplican son certezas que la denostan sin entrar en ella. Mira, si te parece, ahora sí te traslado una pregunta de Alejandro Burbano, y si te parece vamos cerrando porque ya estamos muy, muy fuera de tiempo, pero no podíamos dejarlo así, teníamos que debatir un poco o discutir algunas cuestiones. Alejandro dice más o menos lo mismo que estábamos, en torno al eje que estábamos reflexionando, y pregunta, ¿crees que el escritor, lector, debe tener una posición ética en relación a lo que lee o escribe? ¿Cómo se podría articular lo político y la literatura? Es la pregunta de la ponencia, pero si quieres alguna reflexión más sobre eso, sobre la posición ética del lector y el escritor. Lo que pasa es que ahí me interesa mucho una diferencia que es nietzscheana, que es espinociana, pero que yo la aprendí de Alberto Giordano, que es uh-huh. mi amigo y mi maestro, entre la ética y la moral, ¿no? La moral es lo que debe ser, ¿no? Y se debe a valores trascendentes, ¿no? El bien, el mal, etcétera. Y por supuesto que hay que rehuirle. Pero la ética es potenciar lo que es. No es buscar lo que debe ser, sino potenciar lo que es. Entonces, creo que sí, que un lector debería tener una ética, pero no porque tenga que ser de izquierda o de derecha o estar a favor del paro o en contra del paro. Digamos, eso serían imposiciones morales y dogmáticas desde mi lado. Desde lo ideológico, claro. ¿Qué autoridad puedo yo hacer eso? Pero una posición ética sí me parece tan importante en la lectura, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una posición ética frente a una novela del realismo social como Las cruces sobre el agua es no ir como la novela debe ser esto, ¿no? La novela debe ser toda esta lista de cosas que yo tengo como la novela ideal, ¿no? Y tiene que responder a esta concepción de ficción que yo estoy pensando a priori. Uh-huh. ¿No? Sino que es potenciar lo que es. Entonces es cierto que al final de Las cruces sobre el agua, en todas las escenas de la matanza, hay escenas estereotipadas del hombre que se para frente a los militares y recibe las balas y que va con la bandera. Por supuesto que lo hay, por supuesto que la novela está dentro de un código como pocas novelas escapan, pero yo voy a potenciar estas irrupciones del recuerdo, estas irrupciones, no sé, la belleza de ver a Chaplin. Exacto, de la experiencia estética, de lo afectivo. De estas reflexiones tan, tan delicadas, ¿no?, del narrador, esa ligera tristeza que deja el haber reído mucho, ¿no? Yo voy a potenciar eso porque éticamente lo que corresponde es potenciar lo que es y que mi lectura abra
espacios de lo sensible y de lo decible en estas escrituras muchas veces denostadas y no las cierre. Si es que no hay nada que hacer ahí, por supuesto, no hay nada que hacer ahí, no es cuestión de ver lo bueno en cada cosa que aparece en el mundo. Pero si hay una escritura tan potente como la de Gallegos Lara, creo que la posición ética es justo con la literatura, no es con la moral, no es con la política, es con la literatura, es con el movimiento de la escritura. Exacto. Entonces, ahí es donde yo, esa es la, además que es una, evidentemente es una cuestión que no tengo resuelta, ¿no? O sea, es una cosa que cada libro me va presentando y mi propia escritura me va presentando de forma enigmática, misteriosa y que hay que seguir investigando y que ojalá no lleguemos a conclusiones finales, que no, no lleguemos a listas de requerimientos para la novela, para el género tal, para el género, digamos, la ética es eso, es tener una plasticidad ante lo que existe, ante lo que ocurre, estar a la altura del acontecimiento, ¿no? Exacto. Eso sería. Buenísima, buenísima respuesta y poca cosa más. Despedir a todo el público, agradecerte nuevamente a ti, Daniela, has estado magistral y ha sido un encuentro maravilloso, maravilloso. Unas reflexiones realmente muy profundas y creo que nos han enriquecido a todos. Yo te agradezco, Matías, les agradezco a las bibliotecas, a la Casa de América, a las personas que soportaron esta hora y cuarto de verborrea y no, con toda... al contrario, te escuchábamos embobados. Sí podemos pedir disculpas oficiales y oficiosas en cuanto al pequeño desperfecto técnico que tuvimos donde la emisión se interrumpió unos segundos. Son los riesgos de este formato, ojalá ya. Que nos veamos pronto en persona. Exacto, ojalá que volvamos pronto de cuerpo presente, que los cuerpos son muy importantes. Eso el movimiento feminista lo sabe muy bien y las escritoras lo saben. Sí. Lo sabemos. Las escritoras lo saben muy bien. El cuerpo es importante. El cuerpo es irreemplazable. Irreemplazable, es. Exacto. Muchísimas gracias, Daniela, y bueno, gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.